anécdota de examen, hombre. Vamos a table, coño. De por hablar mucho. Mi gente de Twitch, activen su Amazon Prime. Mi gente de YouTube, si ustedes tienen Amazon Prime, vayan al Twitch y activen su Amazon Prime. Y después pueden venir a YouTube a ver video, coño. Si ustedes no quieren ver video con 5 cortes o sin ciertas partes en mudo, vayan al Twitch. No te por hablar mucho. Agreguen todos los de todas las vainas que están en el Instagram. You know what I'm saying, en el Twitch. You know what I'm saying, like el Instagram de Sneakers. Sneakers by JC. Si quieren hacer cuarto, vamos a tomar el dinero porque yo no lo demasiado ya. Ay, 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 pero ¿por qué tú llamas a tu mami así con esa ma? Ma, habla como un hombre, ma, coño, te está llamando aquí en la puerta. Así, tú me entiendes, así que nosotros estamos supuestos a hablar, nosotros somos dominicanos, ¿verdad? Que no es dominicano. Bueno, que de puertorriqueños son similares, you know what I'm saying, pero ok, baby, ¿quién fue que llegó? Oh, su papá. Nah, si ese tigre no estaba feliz por ver ese tigre, no, el papá, ese tigre es el novio de la mamá, yo no, un padrastro, el novio, algo, yo no. Mira, voy a salir con Sigfredo, vuelvo en un ratito, pórtate bien y no hagas mucho desorden. Mierda, pues esa mamá está como ellos, no cuando sea, oye, el Instagram de la mamá. Discúlpeme, conejito menor, pero es que tu mamá está... You know what I'm saying? Está bacana para darle like en Instagram, you know what I'm saying, el Instagram, you know? Algo contigo. Oye, las mujeres viejas, yo no cuando sé, bueno, que son viejos, pero las mujeres de edad. Oh, pobrecito, hablando de un tema más profundo aquí, yo no cuando sé, parece que él no se siente súper bien al ver su mamá saliendo con otro hombre que no sea su padre. Yo estoy insinuando mucha vaina que no sabemos nada todavía. Ok, baby. Mentira el diablo, man, es que es el momento, loco, cuando tu mamá no está en la casa y tu papá, eso es like. Oye, cuero del diablo, que es lo que tú dices, ven pa' acá. Los panas y toca lo que es, ok, baby. Hey. Hey. Hey, ok, baby, mira, soy Jordan. Estoy pensando, loco, en lo que va a pasar. Este tigre se parece al que estaba en Nerd Disclassified. Se parece al que estaba en Nerd Disclassified. Yo no sé cómo te le decían a esa programación, esa serie, lo que sea que se llame. Pero Nerd Disclassified, que le decían Cookie, se parece a Cookie. Pero, man, yo nada más estoy pensando en la madre. Yo llevo a mi casa, loco. Yo llevo a ese maldito reguero ahí, coño. Oye, ustedes van a escuchar coño por todos lados. Eso es lo primero. Es coño, que es maldita mierda del diablo, coño. Hay aquí, coño. Ay, coño. Búscame el muchacho del diablo, coño. Que aviso este reguero, amigo. Ay, coño. Ay. ¿Tú me entiendes? Ay, Dios mío, un muchacho del mío me hace un reguero así. Ay, Jesús Santísimo, la Virgen Alta. Gracias, coño. Mierda, esta gente están vandalizing, loco, pero esta gente hace lo que le dé su maldita gana. Pero vamos a hablar de la canción, o del título de la canción. Hablamos mañana, you know what I'm saying, Bad Bunny. You know what I'm saying, Dookie. You know what I'm saying, Pablo Chill. You know what I'm saying, ok, so aquí tenemos al Caribe. You know what I'm saying, en Puerto Rico tenemos a Argentina y tenemos a Chile. Ok, interesante. Hey. Estos niños están... Mano, yo te imaginas tú manejando y viendo a estos tres muchachos. Tú ahí. Y vas a la ventana y tú ves tres niños manejando. Mano, ¿qué uno hace? Lo que yo no sé si llama a la policía o si está feliz por ello. Pero el cabrón dijo una seta de creepy, con eso me calmo. Cada coro que tiro se convierte en salmo. Porque te mamó. Me tiran pero no me alarmo. Ok, baby. ¡Ah, no, no, no!
coño. ¡El conejo, maestro, coño! Una cubana en el cuello, la otra en cuatro. ¿Se mamó? Ah, mi hijito, soy serio, yo estoy 100% de acuerdo con eso. You know what I'm saying? ¿Dónde están las cubanas? You know what I'm saying? Si usted es cubana, yo no veo muchas cubanas en los comentarios, pero si usted es cubana, déjame saberlo en los comentarios, que usted se merece su corazón, coño. Interesante que él menciona mucho a la Mercedes en esta canción. Todos sus padres están en Mercedes, el hermano está en Mercedes, si él no está en la Lambo, él también está en un Mercedes. Yo personalmente, a mí es que si tú tienes dinero no importa, pero los Mercedes son de los peores carros que han existido. You know, cuando se trata de carros lujosos, yo pondría a los Mercedes como entre los peores que hay. You know, y yo hasta pondría el BM por encima, hasta ciertos Audis por encima, y estoy hablando en ese mismo nivel sin llegar al otro nivel como los Maserati, o sin llegar al otro nivel como los Lamborghinis, Ferraris y cosas así. Pero eso tiene que con el mantenimiento, no estoy hablando cómo se ven y cómo trabajan y la rapidez del carro ni nada de eso. Es que el mantenimiento de ese carro es un carro que se desbarata rápido, pero yo he conocido casi todas las panas que yo tengo han tenido un Mercedes. Casi todos ellos han tenido que pagar miles de dólares para mantener el carro, ya que es un carro que han hecho con tantos componentes eléctricos de muy mala calidad. Siempre algo, un componente ahí siempre se jode a la mierda. Y como es un carro europeo, aquí los que viven en Estados Unidos tienen que pagar muchísimo dinero para mantener esos carros. Ese carro es un dolor de cabeza. Obviamente, si tú tienes millones en el banco, te da igual tener que pagar 5 mil, 10 mil dólares aquí y ahí para arreglar un carro. Pero ese carro, oye, no se mete en un carro. Eso es horrible. Al menos que tú tengas un dinero ahorrado para eso. Y si no me creen a mí, hagan su propia investigación. O tengan una suerte del diablo donde ese carro nunca se lo destroza. O que no le falle nada. Porque hay casos donde la persona no le falla. Buenos Aires a visitar culito, coño. ¿Dónde están esos culos de Buenos Aires, coño? ¿Dónde están esas porteñas, coño? ¿Dónde están esas chilenas, coño? Déjame saber si tú eres chilena o porteña en los comentarios, coño. Y este maldito C90 del diablo haciéndome maldita bulla a mí, coño. ¿Tú no ves que yo estoy grabando aquí, coño? No está bien. ¡Ey! ¡Ey! ¿Y este tigre loco? Yo necesito su papel de baño, nega. Yo no voy a enseñar, yo tengo un culo grande. A mí se me va un rollo de papel por día. Vamos a seguir con esto, loco. Hey. Yo le dije a los gil, hey. Ahora le dije a los mil, hey. Hago la mierda que quiero, la piste me pego que se da pil, hey. A mí le pago los pil. Espérate. Este tigre sacó dinero del ATM. Espérate, yo escucho a Pablo ahora. Este tigre sacó dinero del ATM. Y el tigre comenzó a nadar en su dinero. Se requete mamó. Será esto una referencia cuando Bad Bunny dijo: estoy nadando en mi. Soy mal Michael Phelps nadando en mis millones. Se requete mamó. Ok. Hey. Hey. A mí me gustaría ser los chamaquitos en este video, loco, porque se requete mamar. Esta gente están teniendo, you know, esta gente nunca se van a olvidar de este momento. Él dice, hago la mierda que quiero. Chao, le dije a los G. Hola, le dije a los mil. La bitch tiene pelo. Hago que se depile. ¡Amén! Yo creo que soy de los pocos, si te soy sincero. Yo creo que soy de los pocos hombres en este planeta Tierra. A mí no me molesta que una mujer tenga cabello allá abajo. Yo veo cabello y yo estoy bienvenido. Yo quiero selva, coño. Porque de la manera que yo, tú me entiendes, yo sé que yo no soy normal, yo tengo problemas, pero la culebra, la Black Mamba, súper venenosa, dominicana, coño, o sea, no se consigue en todos lados. Esa vaina le gusta navegar la selva. You know what I'm saying? Javena se siente bien cuando puede esconderse por cierto lado hasta que encuentre un... ¿Tú me entiendes? Mujeres, no se depilen esa vaina si usted no quiere, coño. A mami le pago los biles, eso me encanta muchísimo. O sea, él está hablando que a su mamá le paga los gastos. Me encanta cuando la gente puede hacer eso. You know what I'm saying? Es difícil porque no todo el mundo tiene el ingreso para hacerlo, pero... A la gente que ya son exitosos, me encanta ver cuando te dicen, como están diciendo, mira, le estoy pagando la deuda a mi mamá y vaina así, eso se ve bacán. Y no tengo un Richard Mille. Amén, básicamente eso ya
I mean, eso es un reloj por si acaso, pero donde antes Rolex era lo que dominaba, en los últimos, you know, como en la última década, no sé cuánto tiempo exacto, pero en los últimos tiempos hemos escuchado más de Richard Mille, un Patek, como los relojes que están usando muchas de las personas con dinero. Específicamente el Patek. El Patek está pss, eso es como lo que, like, lo que muchos artistas, que muchos atletas que tienen mucho dinero se lo ponen. No todo el mundo se va a poner un Iced Out Patek, que es un Patek diferente. Ese Patek es el que es como todo diamante, bro. Esa mierda vale millones. Me gusta ese juego de palabras de hielo en las cadenas, refiriéndose a la cubana con Sub-Zero. Ya que Sub-Zero es, you know, el personaje de hielo que hay en Mortal Kombat. Ok, baby, ok. Hey. Hey. Se mamaron. ¿Será esto como una versión GTA Battle Royale? Esta gente entraron a GTA Battle Royale. El rey que te mamó. Ay, yo quiero jugar a Savannah. Yo voy a elegir a Bad Bunny. Ey. No sé por qué ella me llama. Ey. No sé quién es, solo conozco su cara. Ey. Dice, yo no sé ni por qué ellos me llaman. Si yo ni conozco su cara. Me quieren bajar, se mueren de las ganas. Ok, baby, el verso de Pablo me gustó. Me gustó el verso de Pablo. Me gustó, me está gustando lo que yo estoy viendo en el video. Porque me lo encuentro muy gracioso. Tres niños haciendo un maldito desastre, haciendo lo que le dé su maldita gana. Y aquí a lo último en parece un mundo GTA. Oye, pero... Hey. Hey. Oh shit, what the fuck? Esta mierda se cambió a rock. What the hell is this? Me gustó también cuando él dice le doy candela como Carmelo. Respeto por mencionar Carmelo Anthony, coño. Un jugador del basketball, you know what I'm saying, que ya está en sus últimas, pero tuvo una buena carrera. Ok, baby. Quítame ese maldito ojo, maldito Illuminati del diablo, coño. Me tienes harto con ese maldito ojo, coño. Mira, yo veo un tigre que se llama Joe Rogan, que es el mejor podcaster de la historia. El mejor tigre que hace podcast en la historia para mí, y el mejor vivo, definitivamente. Es Joe Rogan. Y Joe Rogan, ese es lo de él, like, lo de poner los ojos ahí. Y cada vez que yo veo su parque, yo estoy como, ah, ese maldito ojo, me da asco. En la portada, él siempre lo pone, tiene como un año haciendo esa mierda. Y luego cuando Bad Bunny comenzó a poner con esta mierda del ojo también, yo estoy... Ahora cada vez que termino con Joe Rogan, con ese ojo, tengo que ver otro tigre con otro ojo en la frente. ¿Qué está pasando con estos malditos ojos? Déjenme esta maldita mierda, que esa vaina da asco, coño. Loco, ¿por qué está acabando el mundo o qué? ¡Vaya, tiene señor! Salamos mañana, que me gustaría la canción, que me gustaría el video, me gustaría los comentarios, que tu video, dale like, y que te la dejo en el próximo. Fue imposible sacar